Bien, ha sido entonces el desfile de honor a cargo de los 276 nuevos oficiales graduados. Jefe de línea rendirá los honores de jefe de Estado al señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¡Presente! Parte final ya de la ceremonia en la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi. Es el teniente coronel de infantería, Aristides Meléndez Marquillo, jefe de batallón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, quien se ubica frente al estrado oficial para solicitar permiso al presidente Ollanta Humala para dar por concluida esta ceremonia. Señor Presidente Constitucional de la República, la ceremonia ha terminado. Os invito a despedirse de nuestra bandera de guerra. Bajo la entonación de la marcha de banderas va descendiendo de la tribuna oficial el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoa, para despedirse del pabellón nacional. Posteriormente se dará paso a la fotografía oficial en el patio de honor de esta escuela militar. Un breve desplazamiento entonces por o frente a lo que es el Comando de Educación y Doctrina del Ejército de esta escuela militar. En unos minutos más, entonces, se estará procediendo a la fotografía oficial en el patio de honor de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi. Durante su alocución, el mandatario ha señalado que se seguirá trabajando en las políticas de bienestar de las Fuerzas Armadas. Reiteró, además, que ya se va a ejecutar el aumento salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas que ocupan los cargos de oficiales para abajo. Un aumento que bordea más de 5.000 millones de soles. Si podemos apreciar, también surcan los aires los Mi-19 que han sido repotenciados por Rusia hace poco y que ahora cuentan el ejército peruano. Son 4 Mi-19 que se desplazan por los aires de este distrito de Chorrillos. Las fronteras, en las fronteras invencibles. Son ejército en el cielo, que en sus misiones transportan ilusiones y esperanza al personal militar y civil, que se encuentran en los más recónditos de nuestra patria, donde solo tienen a Dios y a un soldado del ejército del Perú. Son 3 helicópteros Mi-19 que continúan surcando cielos del distrito de Chorrillos. Forman parte de las armas que
tiene el ejército peruano. Señor presidente constitucional de la República, se va a rendir honores a nuestra bandera de guerra y hacer retirar al batallón de cadetes. Bien, el jefe de línea, teniente coronel de infantería, Aristides Meléndez Marquillo, despide al presidente Ollanta Humala de esta ceremonia y lo invita para ubicarse en el patio de honor de la escuela militar para la fotografía oficial. Vamos a retornar más adelante con mayor información. Retornamos a estudios centrales. Coronel Francisco Boloñesi, les indiquen que pueden pasar al patio de armas.